Buenas noches, señoras y señores. Una semana más estamos aquí, Ramón y yo, preparados para ofrecerles un nuevo programa de Esto es Espectáculo. Y queremos ofrecerles un programa completo con estrellas y con figuras de primera línea. Aunque la verdad, claro, hoy es ya nuestro quinto programa de Esto es Espectáculo y el listón se está poniendo bastante alto ahora, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que no está fácil, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Para eso estamos aquí, para ofrecerles una ración de buen espectáculo. Y por eso yo quiero que no se pierda nuestra primera artista invitada de esta noche. Y además voy a hablar poco de ella, simplemente decirles que es sevillana, concretamente de Coria del Río. Tiene 16 años recién cumplidos y más que una promesa, es una auténtica realidad. Hoy empezamos nuestro programa con Pastora Soler. Bueno, esta noche nos hemos quedado al principio de nuestro programa sorprendidos con el arte de esta joven cantante que es Pastora Soler. Y yo estaba pensando, Bárbara, y ustedes seguro que también, ¿cómo se puede cantar con tanto sentimiento y también siendo tan jovencita? Bueno, la verdad es que es increíble, pero yo creo que los telespectadores nos van a agradecer que se lo preguntemos directamente a ella. ¿Te parece? Pues bien, la tenemos aquí cerquita. Vamos con ella, venga.
¿Qué pasadito nos hemos dado por aquí, eh? Tequitín, tequitín. Hola, pastora. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches de nuevo. Bueno, estábamos, Bárbara y yo, hablando, pastora, de eso, de que con tan poquitos añitos, con 16 años recién cumplidos, ¿cómo se puede cantar con tanto sentimiento tan bien? Y yo estaba pensando, seguro que pastora ha tenido por ahí alguna maestra, ¿se ha fijado en alguien? ¿Te has fijado tú en alguien? Bueno, pues mi ídolo ha sido siempre y lo es Juanita Reina. La tuvimos hace poquitos programas, ¿años? Sí, pues me gusta mucho por su arte. He visto siempre sus películas, he escuchado su cinta y, bueno, me maravilla y es la que más me gusta. Vale, pues le mandamos un saludo muy fuerte a Juanita Reina desde aquí, por supuesto que sí. Bueno, eres jovencísima, como todos ustedes pueden ver, y también, por supuesto, muy guapa. Y tienes toda la vida por delante, pero ¿te has marcado alguna meta? ¿A dónde quieres llegar? Bueno, pues a mí me gustaría llegar a recorrer todo el mundo, ya que todo el mundo le gustara mucho. Pues sí, sería precioso. Se ha quedado bien en todo el mundo. Todo el mundo mundial. Claro que sí, hay que tener... Está bien. Antes hablábamos, por ejemplo, de Juanita Reina. Y yo me acuerdo que, bueno, las estrellas de antes, para hacer pues promociones de su música, de su arte, pues tenían que hacer giras, tener su propio espectáculo. Ahora con la televisión yo creo que eso se ha suavizado un poquito y es más fácil. ¿A ti te gustaría tener tu propio espectáculo, pastora? Pues claro, me encantaría. ¿Sí? ¿Y qué tipo de espectáculo te gustaría tener? Pues de los que hubiera de todo, que hubiera copla, hubiera de todo y recorrerme todo el mundo. De nuevo todo el mundo. Esta chavala por todo el mundo, que esta puede con todo. Sí, es verdad, hay que ver lo que es la juventud, qué fuerza. Bueno, pues nosotros de verdad te deseamos lo mejor, que tengas toda esa suerte y que de verdad recordas el mundo entero. Y si nos puedes llevar de vez en cuando contigo, pues nos damos un paseito. Yo que ya te llevo las maletas, ¿eh? Yo te llevo algo, no importa nada. Bueno, ¿y ahora qué nos vas a cantar? Bueno, pues voy a cantar un clásico, una canción bellísima que se llama El romance de la reina María de las Mercedes. Pues una historia preciosa en la voz de una joven realidad, Pastora Soler. De Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano, y a Mercedes besó en las mejillas, pues son los niños primos hermanos. Y un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menor por la orillita del de tus mejillas, que quieras o que no quieras, y aunque tú no dices nada, se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. Rosita de Alejandría, amor te prendió en sus redes, y puede ser que algún amor te cuesta la vida, María de las Mercedes. Una tarde de la primavera, Merceditas cambió de color. Alfonsito, que estaba a su vera, fue y le dijo: ¿qué tienes, mi amor? Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana, y las rosas que había en su carita se le volvieron de porcelana.
porcelana. Y Mercedes murió empezando a vivir. Y a la plaza de Oriente hay dolor. Para llorar la fue todo. De mis redes, de la noche a la mañana, de amores son mis heridas y de amor mi desengaño. Al verte dejar la vida a los 18 años, adiós, princesita hermosa, que ya besarme no puede. Adiós, carita de rosa. Adiós, mi querida esposa, María de las Mercedes. Por los madriles, cuatro duques la llevaron y se contaron por miles los claveles que le echaron. Te vas camino del cielo sin un hijo que te herede. España viste de duelo y el rey no tiene consuelo. De las Mercedes. Estamos con Pastora Soler. Ella ha estado con nosotros a lo largo de todo el programa. Nos ha deleitado con dos canciones y vamos a preguntarle cuál va a ser la última de esta noche. Bueno, antes quiero felicitaros por la preciosa pareja que hacéis. Muchas gracias. Y por lo simpático que soy. Muchas gracias, pastora. Y bueno, voy a cantar una canción de Quintero León Quiroga llamada La Flor de los Cantes. ¡Ole! Pues bueno, te deseamos de verdad toda la suerte del mundo y muchísimo éxito porque es lo que te mereces. Y nosotros vamos a aprovechar ya para despedirnos de todos ustedes hasta la próxima semana. Y recordarles que les esperamos aquí, en La Primera, en Esto es Espectáculo. Lo prometido es deuda. Cerramos nuestra edición de hoy con una voz de verdad prodigiosa, una auténtica realidad. Pastora Soler, feliz semana y buenas noches. Envuelta en un cante
Rosa morena de la copla mía.